Hola chicos, aquí Jay de Word of Advice TV. En este vídeo les mostraré 5 cosas que pueden revisar y hacer para poner a trabajar de nuevo su triturador de basura. Si no trabaja en absoluto o si solo está haciendo ahí un zumbido pero sin trabajar. Vamos de lleno y comencemos con la número 1. Lo primero que deben revisar es si hay algo atascado en el triturador de basura, ya que eso resulta ser el comienzo de todos los problemas. La mejor forma de hacerlo es cortando la corriente que va al triturador de basura, desenchufándola debajo del fregadero. Lo siguiente que necesitarán es una linterna y un destornillador con el que puedan alcanzar la pieza. Si la corriente, pudieran meter la mano. Pero yo prefiero no hacer eso porque siempre está baboso ahí dentro. Prefiero meter un destornillador. Lo que buscan son las hélices o las cuchillas que cortan y muelen la comida. Básicamente lo que tienen que hacer es cerciorarse de que esas cuchillas giren libremente. Por ejemplo, ahí tienen una hojilla. Debería girar libremente. Y si vemos del otro lado, ¿ven esa cosa blanca que está atascada entre la hélice y el fondo del triturador de basura? Voy a tener que sacar eso antes de continuar. Bueno, eso me costó un poco, y con todo, y que no me gusta hacer esto, voy a tener que meter mi mano ahí para tratar de pescar y sacar esa piecita y que no se trabe de nuevo. Aquí está. Es una pieza plástica. Y no tengo ni idea de su procedencia. Estoy seguro de que mi hijo de 4 años tiene algo que ver. Pero no vamos a señalar a nadie, ¿verdad? No voy a mentir, en ocasiones puede resultar muy molesto sacar lo que sea que esté ahí metido. Así que hagan el intento, usen lo que puedan para tratar de desencajar lo que sea que está ahí trabado y sáquenlo. Sigamos con la número 2. La mayoría de los trituradores de basura tienen un botón de reinicio, un switch que se dispara. Si el triturador de basura está sobrecargado o si algo está atascado ahí y ustedes lo dejan trabajando. Afortunadamente ese botón de reinicio es muy fácil de probar y reiniciar. Comúnmente está ubicado en el fondo del triturador de basura. Se trata de este pequeño botón rojo de aquí. Todo lo que tienen que hacer es presionarlo y normalmente si está disparado van a escuchar un clic. Pero en todo caso es algo muy sencillo de probar e intentar. Puede que eso haga que su triturador de basura trabaje de nuevo. El número 3 es revisar si tienen un tomacorrientes GFI desactivado, ya que eso podría estar cortando la corriente que va hacia el triturador de basura. Ahora, esto puede ser mañoso. Muchas personas creen que el tomacorriente debería estar en algún lugar cercano, alrededor del triturador de basura, pero eso no siempre es el caso. Podría estar del otro lado de la habitación, en la cocina o incluso en la sala. De hecho, es hora de un cuento corto. Cuando vivíamos alquilados, hace un año, la mitad de nuestra cocina dejó de funcionar. Las luces en la mitad de la cocina y la mitad de los electrodomésticos simplemente se quedaron sin corriente. Revisé todos los tomacorrientes, ya saben, todos los botones de reinicio, revisé los breakers, todos. Nada estaba disparado, todo estaba bien. Por un buen rato no pude encontrar la causa de esto. Resultó que el tomacorrientes GFI que estaba afuera estaba disparado y él tenía el cableado para la mitad de la cocina. Así que cuando busquen un tomacorrientes GFI que tal vez esté disparado, les recomiendo que busquen por todos lados. Y si tienen suerte, tal vez su único problema sea ese tomacorrientes GFI disparado. Presionan el botón rojo para reiniciarlo y todo debería estar bien. Número 4. La mayoría de los trituradores de basura vienen con una llave pequeña que pueden usar para mover manualmente el triturador de basura, para que si hay algo atascado o incrustado ahí, puedan tratar de soltarlo moviendo esa llave. Si son como yo y no tienen ni idea de dónde pusieron esa llave, no están solos. Todo lo que necesitan es un juego de llaves Allen. Y para la mayoría de los trituradores de basura la llave que se usa es la de 1/4 de pulgada. Y si volvemos a la parte inferior de nuestro triturador, el hueco donde meten esto está justo en la base de él. Metamos ahí mi llave Allen. Debería poder girarlo libremente en ambos sentidos. Si tienen algo atascado ahí, por supuesto va a ser complicado que gire. Así que lo que pueden intentar es moverlo hacia un lado y hacia otro para tratar de liberar esas hojillas. El mío gira libremente, así que está bien. Este método de la llave Allen es particularmente efectivo cuando hay algo pequeño atascado ahí, y les está dando mucho trabajo tratando de sacarlo con el destornillador o algo más. Ahora, puede que este sea el momento donde les tengo que dar una mala noticia a algunos. Si son capaces de girar las aspas del triturador de basura libremente con la llave, y sin embargo, cuando lo van a prender, en lugar de escuchar este sonido agradable de giros, lo que obtienen es un zumbido. Eso quiere decir que lo más probable es que el triturador se quemó y van a tener que comprar uno nuevo. Pero, antes de que hagan eso, hay una última esperanza. El consejo número 5. El viejo y confiable método de, si no funciona, dale con un martillo. Sé que suena gracioso, pero se sorprenderían. Hace poco he puesto a trabajar una secadora golpeándola, una calefacción, un aire acondicionado en los que el motor no está funcionando, le pegan realmente duro y la cosa funciona. Definitivamente vale la pena probar, y seguro que muchos pueden atestiguar en los comentarios que el método de golpe les ha funcionado antes. Es más, por favor, compártanlo si les ha pasado antes. Para este método, una vez más, tenemos que meternos debajo del lavadero. Tomarán un martillo, o un mazo, o algo más, y comienzan a dar ligeros golpes a los lados del triturador de basura. Si de igual forma tienen pensado botarlo, pueden darle un poco más fuerte. Si no están seguros, entonces recomiendo golpecitos, no grandes golpes, pequeños golpecitos alrededor. Si están preparados para botarlo, entonces pueden aplicarle un poco más de fuerza. Obviamente no tienen la intención de romperlo, solo liberarlo. Me gusta usar un destornillador de copa o algo que no sea filoso, para también trabajarlo desde arriba. Darle por arriba también. Si este método les funcionó, felicitaciones. Si no, mis condolencias. Bueno chicos, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Espero que fuera útil. Y si tienen otros consejos que me faltaron, por favor díganoslo en los comentarios de abajo. Gracias por ver este vídeo. No olviden machacar ese me gusta antes de irse. Y si no se han suscrito, consideren hacerlo y nos vemos en la próxima.